Y en teoría estoy transmitiendo. He perdido práctica con esto. Ahí está. Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Déjame comprobar. Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Que se ¿Cómo escucha? estáis? Espero que bien. Vale, se me escucha. Perfecto. Ok. Ok, McKay. A ver, en teoría tendría que salir que estoy en directo. ¿No está notificado o qué? ¿Notificó Discord? Notificó Discord. Estoy en directo. Vale. Por si acaso no funciona, estoy en directo y voy a compartir. Pues el directo. Si no, ¿qué sentido tiene? Que lo vean la gente. Vale. Pam, 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 pam. Y pam. Perfecto. Ahí está. Entonces, en teoría. Ah, por si acaso no habías notificado Discord, notificó Discord, muchas gracias. Que por cierto, si quieres entrar al servidor de Discord, lo tienes pues en la información del canal, básicamente. Así que te vas a información, te vas acerca de y ya puedes verlo, ¿vale? Entonces, perfecto, misión cumplida. Primera emisión en directo. Gracias, Twitch, por ese logro. Vamos, vamos, vamos a ver. ¿Cómo estás viendo? Primer capítulo y primer directo de Sophist 20, ¿vale? Puedes chatear por el chat, para eso está el chat. Y recuerdo, mejor dicho, que este directo, aparte de estar resubido durante 15 días, también lo voy a resumir para que lo veas en mi canal de YouTube. Y dirás, ¿dónde está tu canal de YouTube? Pues te vas a mi perfil y lo buscas, ¿vale? Y ya está. Vamos. Vamos al vídeo. Te lo muestro para que veas que no hago trampas, ¿vale? Sophie Craft, ¿vale? Se llama la serie. Ya le he puesto así, Sophie Craft. Supervivencia, modo normal. No queremos morir mucho, así que por eso puedo modo normal. Y trucos, pues no, ¿vale? Nada de trucos. Crear mundo. Y lo creo aquí con vosotros para que veas que no hay trampas, ¿vale? Para que veas que no pongo trucos ni nada. Vale, perfecto. Bueno, pues nada. Espero que vaya bien el directo. Vale, de momento bien. De momento no va lag. De momento va good. En teoría, tendría que poner que estoy en directo. En teoría. Bueno, sí, pone en directo. Excelente. Muchas gracias, Twitch. De momento vamos bien. Vamos con calma. Vamos relajados. Espérate, va un poco lag, imagino, porque se está cargando el mundo, ¿vale? Mientras se carga el mapa, el mundo, como quieras llamarlo, pues nada, te voy a contar un poco por encima lo que vamos a hacer, ¿no? Pues básicamente, pues aparecer en un mundo nuevo y ya está. Es que, ¿qué quieres que te diga mientras se está cargando esto? No puedo decir nada. ¿Qué quieres que explique? Si no hay nadie tampoco en el chat, pues tampoco puedo interactuar, ¿sabes? Así que, pues si hay personas, pues puedo interactuar, pero si no hay nadie, ¿con quién hablo? ¿Con el cuadrado este que se está cargando? Es que, ¿con quién voy a hablar? ¿Contigo? Si es que, a ver. Va, perfecto. Un espectador, un seguidor. Por cierto, muchas gracias a Joaco. Me siguió ayer. Muchas gracias. I love you. A ver. Bueno, no, espérate. Primero quiero comprobar que se ve, ¿vale? Eso es lo primero de todo. Eso es lo primero. Que se vea. Que se vea bien. Vale, un momento. Déjame comprobar. Va sin lag. Un poquito con lag. Sí que va, ¿eh? Un poquito. Un poquito. Entonces, opciones. Controles. No. Me voy a ir a. Espérate. Apariencia. No, tampoco es esto. Tampoco. Ya ha tocado algo. Ya ha tocado algo que no quería. ¿Qué quieres hacer? Pues irme a ajustes y ponerlo más. ¿Cómo se dice? Más. Que no tengas que cargar muchas cosas, ¿sabes? El Minecraft. A ver si se carga. Venga, Minecraft, que tú. Se me bloquea. Esto es increíble. Ah, gracias. A ver.
Apariencia, configuración de vídeo. Aquí es, vale, ok. Entonces, vamos a bajar la renderización, ¿vale? No queremos que se me bloquee esto. Vamos a bajar la distancia de chunks. 10 chunks, yo creo que es suficiente. 10 chunks también están bien. Gráficos detallados, fabulosos, rápidos, tampoco me interesa mucho. Sombras de entidades, pues no, la verdad es que no. Detalles. Boira, pues no, no me interesa. El cielo tampoco. Las nubes, no. Las capas, sí. La lluvia, no. Porque todo esto también hace que el directo vaya un poco lag, ¿vale? ¿Ves? Ahora lo noto que va un poco mejor. Ahora revisaré, ¿vale? En el directo a ver si va bien o no, ¿vale? Voy a jugar un poquito y voy a revisar. A ver, revisión. Por favor. A ver. Es que va con un poco de delay, ¿sabes? Un poco bastante, pero bueno. Espero que mi curso de streaming haya valido la pena. Por favor. Bueno, no seré yo aquí una pro. Bueno, por eso saqué un 10 en el examen, ¿no? De streaming. Me mereció la pena. ¡Woo! Bueno, vale. Vamos a calmarnos un poco, que me he emocionado demasiado. Hace mucho que no hago directo. Y encima, en Twitch hace mucho que no está. ¡Ay, Dios mío! Tengo tantas cosas que contaros. Primero de todo, ¿por qué vuelvo a Twitch? Primero de todo, porque aquí he estado muy a gusto. Y segundo de todo, porque claro, yo, ¿vale? Hasta el momento, o sea, cuando me fui, estaba haciendo directos en YouTube. Pero claro, si lo haces en una plataforma, luego no te puedes hacer directos en la otra plataforma. Entonces, claro, YouTube yo no pienso dejarlo por nada del mundo, porque yo ahí empecé, ¿vale? Yo ahí empecé hace 6 años y YouTube lo quiero mucho. Pero claro, ¿qué pasa? Que si te pones de afiliada en una cosa, en un sitio, no puedes streamear en otro. Entonces, pues, me tengo que aguantar. Y entonces pensé, ¿qué hago? Porque a mí hacer directos me gusta. Pero claro, si solo puedo hacerlo en una plataforma y en la otra no, ¿cómo lo hago? Y entonces pensé, vale, pues puedo hacer directos en Twitch, ¿vale? No lo monetizo, no pienso monetizar Twitch. Y en YouTube hago los resúmenes de los directos de aquí de Twitch y YouTube sí lo monetiza. Porque YouTube sí lo quiero monetizar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que no voy a poder hacer directos en YouTube, pero sí aquí en Twitch. Así que, pues, eso es lo que voy a hacer, ¿vale? Y por eso mismo estoy haciendo otra vez directos aquí en Twitch. A ver, primero de todo, déjame comprobar si esto va bien, va mal. Oye, pues va bien, me ha servido de algo el curso de streaming. Hombre, porque es que si encima no me funciona, es que ya dirás, ¿qué curso de streaming? Sí, me saqué un curso de streaming hace unas semanas. Me ha merecido la pena, porque mira lo que está saliendo. Tuturuturu. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Vale, perfecto. Entonces, uy, que tengo carbón aquí, espérate. Lo que sí que es verdad que, a ver, si ves que hago así un poco, es por el ratón, ¿vale? Tengo problemas con el ratón, me peleo a veces, pero no pasa nada, es muy majo el ratón. Es muy majo. A ver, bueno, hemos avanzado, tenemos la edad de piedra, así que lo dicho. Uy, esto, espérate, a lo mejor no me acuerdo. Parece que no sepa jugar a Minecraft, pero sí sé, ¿eh? Lo que pasa es que estoy un poco descolocada porque tenía ganas de hacer directo, la verdad. Tenía muchas ganas. Y no me iba a esperar hasta septiembre, ¿sabes? No puedo esperarme un mes más. No puedo, no puedo, no puedo, ¿vale? No puedo. Porque claro, la idea era
volver en septiembre a hacer directos en YouTube. Pero como no puedo esperar, porque soy así de ansiosa, dije, vale, quiero hacer directos. Y quiero estar tranquila. Así que, pues aquí estoy de nuevo. Pam, 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 pam. Y sí, me acabo de dar cuenta. Y sí, me he dado cuenta que estoy en el bioma de nieve. Así que voy a intentar no congelarme, ¿vale? Voy a intentar no congelarme. Y que no suframos accidentes congelados. ¿Vale? Accidentes congelados. Accidentes de congelamientos. Lo que iba a decir, por cierto, el modo escudo del chat está activado. No sé si vais a poder comentar o no. En teoría lo he puesto para que si tú tienes la cuenta verificada con un correo electrónico o el móvil, puedas chatear. ¿Por qué? Porque Twitch, por seguridad, y eso me parece espectacular, te pide que verifiques tu cuenta, ¿vale? Para saber que eres una persona y no un robot. A ver. De forma temporal, me voy a quedar aquí, pero por favor. Ratón, ya sé que estás muy contento porque estoy en directo de nuevo, pero por favor, pórtate bien, ¿eh? Pórtate bien. Voy a tener que cambiar las pilas del ratón. ¿A que sí? ¿A que voy a tener que cambiar las pilas del ratón porque se ha puesto nervioso? Perfecto. A ver, pa 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 pa. Perfecto. Vale, sí, salgo, sale que estoy en directo. Genial, genial, genial. Es que mi servidor de Discord, ahora que va cogiendo más forma, gracias a mis admins, muchas, muchas gracias, que me están ayudando a llevar bien el servidor con bots, con juegos, con un montón de cositas. Así que si te quieres unir, adelante, ¿vale? Eres bienvenido o bienvenida. Estoy buscando para hacer antorchas. Y, no, y tengo carbón aquí. Y estoy buscando para hacer carbón y tengo carbón aquí. Esto es increíble. Ay, señor. Pues eso, iba a hacerlos en teoría en septiembre. Pero no puedo. O sea, lo siento, no puedo. No puedo esperarme más tiempo. Necesito de mis ositos. Os necesito. Así que pues. Pues aquí estamos de vuelta, ¿no? Volvió la osa polar, volvió Sophie's 20 y aquí estamos de nuevo. A ver, de forma temporal, hago así muchas comillas porque no vamos a vivir en una cueva, pero hasta que tengamos materiales suficientes de. A lo mejor tengo que acercar más el ratón a la pantalla para que. Ahí está. A ver, el directo se ve bien, ¿vale? O sea que en teoría. Problemas no tendría que tener de lagueo ni nada, ¿vale? Por cierto, también el chat lo tengo en la izquierda, en la misma pantalla. Así que tengo el chat aquí y Minecraft en la derecha. Tengo es decir, no tengo la pantalla completa de Minecraft, pero puedo leer el chat, ¿no? Y eso pues estaría bien porque así no tengo que tener el portátil al lado y estar haciendo así. ¿Sabes? Y parece que esté viendo un partido de tenis. Así por lo menos me es más cómodo porque lo tengo en la misma pantalla. Así te ahorras comprar una pantalla expresamente para el chat. A ver, trucos de Sophie's 20. Vale, quiero pillar roca. Porque ya sabes que a mí las casas me gusta hacerlas de piedra. Entonces, pues, qué mejor que pillar piedra. Vale. Lo que sí voy a hacer, yo creo que mirar una cosa del OBS, configuración. A ver, de momento. Está perfecto. Está bien. Voy a intentar por la luz. Voy a intentar encender un poquito este de luz. Porque se me ve un poco oscura. Y a lo mejor el directo lo que necesita es un poco de luz. Para que vaya un poco mejor. Aunque ya va bien. Pero un poquito. Solo un poco que hace calor, ¿eh? A ver. Ahí está. Ahora. Entonces lo pongo al mínimo. Ahí está. Bueno, al mínimo y ahora
Le subo un poquito. Y así está. Perfecto. Y ahora en teoría me tendría que ir bien. Vale, llevo ya 15 minutos. Bueno. Espérate. Espérate un momento. Déjame que ponga esto así, ¿vale? Que hace calor. Que enfoque para allá. Está enfocando para allá el foco. No me está enfocando a mí. Está enfocando para la pared. ¿Por qué? Pues porque hace calor. Y la silla hace ruido, como siempre. Bueno, no pasa nada. A ver. No hay nada alrededor. Estamos solas en este mundo. Bueno, no pasa nada. Me pillo piedra. Que a lo mejor es cosa del ratón, rapidito. Por cierto, voy a ponérmelo. Voy a intentar ponérmelo de la mejor forma posible. Para poder jugar bien. Así. A ver ahora. Quizás tengo que. Ahí. Yo creo que ahora mejor, ¿eh? Creo que ahora mejor. Pues eso. El modo oscuro. Ah, vale. Solo. Vale. El modo visible. No, perdón. Solo visible para moderador. Vale, el modo escudo. Por lo que estoy leyendo en el chat. En el modo escudo solo está activado para los moderadores. Ok. Vale, pues de momento no hay mods. Así que pues. De momento lo que hay. A ver. De momento voy a pillar. Pues. Bastante piedra, ¿vale? O sea, lo que es bastante. No sé cuánta, pero. Pero bastante. A ver. Esto es una cueva. ¿Qué es esto? Mejor no me meto aquí, ¿vale? Mejor. Sería recomendable, ¿vale? Como experto en Minecraft. Por experiencia, te digo que mejor no, ¿vale? Mejor no. Mejor no bucear. A ver. Pues eso, el servidor de Discord está en el perfil. Del canal, básicamente. Voy a apagarlo y volverlo a prender. Y hago así y hago así. A ver, ahora. Y ya se está haciendo de noche. Que tengo miedo. Me van a venir bichos a por mí. Vale, pues como van a venir bichos, yo me refugio aquí y aquí no pasa nada, ¿vale? Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Atención. Pam, 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 pam. Esto va a ser muy cutre, pero. Hay que sobrevivir. Hay que sobrevivir. Pam. Ah, perfecto. Ah, perfecto. ¿Por qué? Me va un poco. Vale. Creo que es el ratón, ¿eh? Me da mi que es el ratón. Me da mi que es el ratón. Ah, porque el directo va bien, ¿eh? A ver, déjame un momento. Por favor. Por favor. Gracias. ¿Ves? El directo va bien. El directo va bien. Pam, pam. El directo va bien. El OBS también. O sea que perfecto. Ok. Vale, pues. Me voy a ir a opciones mientras tanto. Y voy a ir a configuración de vídeo. Puedo ir a opciones varias. Y aprovecho, ¿sabes? Y miro a ver lo de estas cosas. Mostrar FPS. Pantalla completa, no. De acuerdo. Rendimiento. Estabilizar mundos, cálculos rápidos, renderizado rápido, animaciones inteligentes. Esto no sé lo que es, ¿eh? Así que detalles, movimiento de la cámara, indicador de guardado automático. Sí, indicador, nada, ¿para qué? ¿Para qué? Colores de pantanos, distancia de boira. ¿Esto qué es? Distancia de boira. Vale, pues las dos. El número dos. Números. No. Árboles por defecto. No. Y creo que en teoría. Distancia de renderizado. Normal.
Y yo creo que con esto, en teoría, me tendría que ir mejor. Vale, perfecto. Entonces, tendría que empezar a cocinar. Bueno, cocinar. Quemar, vamos a llamarlo así. La roca. Porque en lo que es el tema de. Me va a salir, ¿verdad? La casa la quiero hacer de piedra, pero no sé si hacerla de ladrillos o de roca. De momento, si puedo aguantarme aquí, genial, ¿vale? Y si no, pues entonces de momento lo que voy a hacer va a ser para utilizar el carbón mejor, voy a utilizar esto. Y así optimizo mejor las cositas, ¿vale? A ver, vamos a continuar con la cosa esta. Por favor, así aprovecho las herramientas de... ¿Cómo se llama? De madera. A ver si las utilizo de carbón y así va perfecto, ¿sabes? ¿Que podría ir a buscar más carbón? Sí. Pero de momento me conformo lo que hay. De momento esto es lo que hay. Espero no asustarme con las alertas de Twitch, porque siempre me pasa lo mismo. Siempre me asusto y... bueno, otra cosa es que salten, ¿sabes? Otra cosa es que suenen. Pero bueno, a ver, por favor. Pam, pam, pam. Pam. A ver, saldría a mirar lo que hay por aquí. Pero no me atrevo mucho. Porque si hay un bicho, especialmente los creepers... Hombre, esto es un buen sitio, ¿eh? Las cosas como son. Me pensaba que era más grande el agujero este. Pensaba que era una cueva. Pero no, no es una cueva. Así que estamos a salvo. De momento. Hasta que no venga ningún zombie a molestar. De momento. Estoy a salvito. De momento. Entonces. Por aquí. Por aquí. A ver. ¿Cómo va esto? Que se vaya quemando. Vale. La roca. Pam, 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 pam. Perfecto. A ver, es que yo iría a minar, pero lo que yo quiero es piedra, ¿sabes? Lo que yo quiero ahora mismo es roca. No necesito otra cosa más. Así que voy a bajar un poco. A la altura, pues, yo qué sé. Un poco más, va. Altura 55 por ahí. 55, 56. Yo creo que por aquí ya se puede pillar más piedra todavía. Es que claro, no tengo cama, ¿sabes? Y hasta que se haga de día, o por lo menos aprovechar el rato y pillar piedra, que es el material que voy a utilizar para hacerme la casa. Que por cierto, la casa, pues va a ser una casa grande. No sé dónde ni cuándo, pero la intentaré acabar. Intentaré, ¿vale? Otra cosa es que lo consiga. Entonces, vamos aquí. Pensaba que era, que era hierro. No es hierro, es cobre. Como he quitado el sol y la luna, nunca sé si este día o de noche, pero bueno, ya se sabe, ¿no? Por el color de la... del cielo, pero ya me entiendes. A ver. Pam, 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 pam. Por favor. Ahí está. Pam. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí. Ahora no. Es que, claro, yo saldría, pero tengo miedo. Tengo miedo de que vengan los bichos. A ver. A ver, que no pasa nada porque aparecería aquí, ¿sabes? Pero bueno, que... si puedo evitarlo, pues mejor, que mejor. A ver, está claro que por ahí hay hielo, ¿eh? Porque yo estoy viendo hielo por ahí. Hay hielo. Aquí atrás hay un bioma de hielo, pero yo lo que quiero son árboles y naturaleza. Así que yo creo que voy a tirar para allá, ¿eh? Por aquella dirección voy a ir, ¿eh? Me da que sí. Me da que sí que voy a tener que ir para allá. Espera. Por favor, ponte esto ahí. Y así está. Entonces, ¿cómo va esto?
Me gusta. Esto lo voy a hacer en losas. Bueno, losas. Ladrillos de estos. Pam, pam, pam. Y... Por favor. ¿Tengo mucha piedra o poca? Me sirve ya para hacer la casa. Me sirve, pero aún falta. Aún falta. Así que voy a intentar a ver si puedo minar un poco más. ¿Sabes? Por lo menos. Por lo menos para pillar un poco más de... De material, de piedra, de roca o como quiera llamarlo. No sé hasta qué altura bajar. Porque como no me voy a quedar aquí. Pues altura. Es que claro, hierro todavía no quiero conseguir. A ver, si me lo encuentro de frente, pues lo peor, no te voy a engañar. Pero utilizarlo, lo que es utilizarlo, no lo voy a utilizar por el momento. ¿Vale? Por ahora. De momento. A lo mejor más tarde digo, venga, va. Pero de momento no. Entonces, yo creo que hasta que se me acabe el pico, puedo seguir minando tranquilamente. Y luego ya pues me voy para otro sitio, ¿sabes? Porque aquí no me voy a quedar. Voy a buscar un sitio donde haya agua cerca. Y que pueda ver que se generan animalitos, ¿sabes? Porque... Aquí dudo mucho que entre el hielo se generen animales. A ver, se podrían generar, pero no sé si eso va a pasar o no. Perfecto, se rompió el pico. Para allá de picar. Perfecto. Gracias, muy amable. A ver. Buah, yo creo que en esto ya puedo tirar, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que sí, por favor. Pilla la antorcha. Gracias. Media hora para pillar la antorcha. Vale. Ya se está haciendo de día. Entonces, lo que voy a hacer. Me voy a tierra porque esta tierra es mía. Ahí está. Perfecto. Me llevo el cofre. Me llevo la mesa de crafteo. Y. Espérate. Espérate, que me he quedado sin horno. Espérate un momento. Hombre, podría dejar la mesa de crafteo aquí, pero vamos, que... No tengo madera, ¿verdad? Perfecto, no tengo madera. Increíble. Vale, pues nada. Es igual. No me quita el sueño. Pam, por favor. Pam, 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 pam. ¿Vale? Ahí te quedas, horno. Abandona al horno. Abandonamiento de hornos. Vamos para allá. Para aquella dirección. Porque ya se está haciendo de día, ¿sabes? Así que, bueno, mejor no voy para allá. Mejor me voy para otro sitio. Que no sea por allí. Porque hay un creeper que me puede explotar. Vale. Me gusta, pero no me gusta esta zona. Me llevo esta madera porque me van a venir muy bien los brotes estos, pero no me voy a quedar aquí. ¿Ha quedado claro? Pues eso. A ver. Estoy pensando dónde y cómo hacer la casa. A ver, claro. Por favor, pilla la madera. Gracias. Ya, deja de picar. Gracias. Si hubiera ovejas por aquí, pero es que no hay ni ovejitas, ¿sabes? No hay ni ovejitas. Vale, ya tengo un brote. Perfecto. Eso, genial. Voy a mirar por aquí. Por favor, tira recto. Tiene que haber otro bioma, aparte de este. Espero. Espero que haya otro bioma. Porque si solo hay nieve, va a ser un poco difícil. A ver, me podría quedar porque somos un osito polar y este podría ser nuestro hábitat, pero no, 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 no me quiero quedar aquí. No me quiero quedar aquí.
No me quiero quedar aquí. Mira, mira lo que hay aquí. Mira lo que hay aquí. Cañita de azúcar. Perfecto. Genial. Fabuloso. Vale, perfecto. Aquí hay otros materiales, menos mal. Menos mal, digo, a ver si ahora me he quedado atrapada en el bioma de la nieve. ¡Socorro! Estoy bien. Podría domesticar un conejo, pero... Pero me parece que es un poco peligroso, ¿no? Me parece. Creo, no lo sé. Yo creo que... Pues con un estaque es suficiente. Aunque puedo ir pillando arena por ahí. Pero claro, es que una casa sin ventanas no tiene ningún sentido, ¿sabes? Sin ventanas la casa no tendría sentido. Sí. Hay que coger arenita. Bastante arena. Que si la casa fuese grande. Ya sabes que también suelo hacer, aparte de la casa, dentro de la casa, la mina y... y la sala de cofres. La sala de cofres que no falte. Ah, perfecto. Estoy cogiendo un stack y algo, pero bueno, esto no pasa nada. No pasa nada. Ya. Suficiente. Suficiente arena. Pam, 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 pam. Perfecto. No se me ve casi. Vale, me pongo así. Pam, 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 pam. Ahí está. Vamos a pillar madera de otro tipo, por favor. Que no sea siempre la misma. Y por favor, que haya ovejas. ¿Sabes? Puede ser que haya por aquí. Porque si no, ya verás tú dónde duermo. La casa será de roca y algún que otro toque, ¿sabes? De madera. En plan, por ejemplo, pues yo qué sé. Se podrían poner unas vigas, ¿no? Como que lo está aguantando una superficie de la casa y poner pues vallas, ¿no? Como si las estuviera sujetando. Yo entiendo, ¿eh? Yo ya me entiendo a lo que me refiero. Cuando lo veas construido, ya lo verás. A ver, por favor, queda esto. Por favor, dame el bloque este. Gracias. Muy amable. Muy amable. Por favor, sube aquí. Ahí está. Pedazo de árboles, ¿eh? Pedazo de árboles, chaval. Increíble. ¡Ay, tortuguita! Mira, tortuguita. A ver, las podría domesticar, pero... Más adelante, ¿vale? Más adelante pillamos la... ¿Cómo se llama? La tortuguita. Pero primero... ¡Ay! A ver. ¡No! No, no, no es Frankie. No, no es Frankie. No es Frankie. Me parece que no lo era. No lo era porque si no... No, su mirada es diferente. Su mirada lo dice todo. Y ese no era Frankie. Así que, por favor, vamos. Vamos. Ahí está. Perfecto. Aquí. Por aquí. Estoy explorando a ver si encuentro ovejas, ¿vale? Cuando ya haya encontrado ovejas, ya pues diré, vale, pues le hago la casa aquí. O no me hago aquí la casa. O me voy para otro sitio, ¿sabes? Pero de momento quiero buscar ovejas. Que no veo ni una, ¿sabes? Y cuando ya tenga lana, aparecerán las ovejas. Esto es así. Esto te digo yo que es así. Esto funciona así. Es así de simpático el juego. Dice, ¿ya tienes lana? Bueno, pues ahora toma ovejas. Nada. No, no hay, ¿eh? No hay, no hay ovejas. Un pollo. Lo que sí hay es un pollo. ¿Tú has visto ovejas por aquí? ¿No? Bueno, pues uno menos. A ver, no ha visto ovejas, no me ha querido responder, pues nada. A ver, por favor, ovejitas, ¿dónde estáis? Mira, 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 ¿dónde estáis? ¿Dónde estabais con los enemigos de Frankie? ¿Eh? Estamos aquí con los enemigos de Frankie. Muy bien, vale.
Vale. Esto a Frankie le va a doler mucho, ¿eh? A ver. Enemigos de Frankie, lo siento, pero. Nope. 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 ¿De acuerdo? No. Nope. Por favor, ven aquí. Mira esto. Tú no te vas a escapar, ¿eh? No, 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 no. No te vas a escapar. Mira aquí. Ahí está. Ahí está. Enemigo de Frankie. Aniquilado. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. ¿Cuántas cosas tengo en el inventario, por favor? A ver, esto sí. Pam, 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 pam. Casi. Casi me equivoco y no hago la cama. Vale, entonces, ahora. Habría que pensar dónde hago la casa. Tendría que haber agua cerca, ¿sabes? Pero como no lo hay, creo que por aquí me había parecido ver un lago o algo de agua, ¿eh? A ver. Sí, por aquí, vale. Pues como por aquí hay agua. Me voy a hacer la casa. Aquí. ¿Vale? Aquí me voy a hacer la casa. Entonces, por favor, ponte la camita aquí. Punto establecido, por supuesto. Esto aquí. Cofre. Y lo guardo todo. Todo, todo. Guárdalo todo. Guárdalo todo. Todo, todito, todo. Todo, 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 todito, todo, ¿vale? Guárdalo todo. Entonces. Me voy a poner a talar como si no hubiera un mañana. Porque aquí hay demasiados árboles y me molestan. Me quitan FPS. Me quitan FPS. Me quitan FPS. No queremos eso, ¿vale? No queremos que me quiten FPS. Entonces. ¿Los árboles? Que sí, ¿eh? Que he descubierto que todo lo que tengo. Si tienes muchas cosas alrededor, te quitan FPS, ¿eh? A ver. Mira, mira, mira los FPS que tengo. Si es que. Ay, pero el directo va bien, ¿eh? Que conste que el directo me va bien. Que me pone que. Está en verde, no va con lag, va bastante bien, pero el juego va con un poco de FPS, pero se arregla rápido, mira, mira, mira qué rápido lo arreglo, mira qué solución tan sencilla como despejar la zona. Aparte, yo siempre soy de despejar la zona, ¿eh? Me gusta mucho allanar territorios y empezar a construir cositas ahí, ¿sabes? Entonces, a medida que vaya despejando esto, ya verás que va a ir más fluido el juego. ¿Sabes? Ya verás que sí. Ya verás que sí. Mira, ¿ves? Ya lo voy notando. Es poco, pero lo voy notando. Lo voy notando. Lo voy notando. Parece una chorrada, pero funciona. Menos mal que ya tengo la cama, porque si no, vete tú ahora a esconderte, ¿sabes? Vete tú ahora a esconderte, que hay bichos por la noche. Por favor, menos mal que tengo al antorcha en la mano. Vamos. Perfecto. Entonces, pam, 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 pam. Y mientras tanto, que vayan cayendo manzanas. Por favor. Y mi cama. Where is my bed? Okay. This here. Ok. Duerme. Pam, 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 pam. Duerme, gracias. Punto establecido. Perfecto. Ok, pues vamos a seguir talando arbolitos. Espero que no me venga un creeper y pete, porque si no. No, ya. Bueno, no pasa nada, porque vamos a por más ovejas y listo, ¿sabes? Pero vete tú a buscar ovejas en el bioma donde estamos, ¿sabes? En el bioma de la nieve. Vete tú a preguntarle a un oso polar si hay ovejas por ahí. Vete a preguntárselo. Vale, de momento. Esto va cogiendo forma. Pam, 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 pam. Estoy despejando la zona de árboles porque no veas la de árboles que hay, ¿sabes? La de árboles que hay. Y dirás, ¿pero no es mucha madera? Sí, pero bueno, nunca se sabe, ¿no?
Nunca se sabe cuándo vas a necesitar toda esta maderita. Además, me gusta mucho, ya lo he dicho antes, allanar los territorios, los que estoy, e ir construyendo poco a poco, pues cositas, ¿no? Pues yo qué sé, una biblioteca, un colegio, un montón de cositas, ¿sabes? Poco a poco ir expandiendo el territorio. Así que nada, veremos qué podemos hacer. Y a ver si los árboles me dan manzanas, porque el muñeco poco a poco va teniendo más hambre, ¿sabes? Poco a poco va a tener más hambre el muñeco. Ahí está. De momento, que yo sepa, no ha caído ni una sola manzana. De momento, no. De momento no hay manzanas. ¿Dónde está la cama? Ah, mira. Aquí hay manzanitas. Aquí hay manzanitas, menos mal. Menos mal que ya hay manzanas. Bueno, una, ¿sabes? Una manzana. Tampoco te mates mucho, Minecraft. Tampoco te molestes en darme manzanas. ¿Dónde está la cama? Ya me he perdido. Espérate. Where is my bed, please? Por aquí. Puede ser. Aquí. Que hay cosas flotando. Aquí. Pam, 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 pam. La gravedad de Minecraft, ¿no? Cosas de Minecraft. Cosas de Minecraft que no van a cambiar. La gravedad. Manzanitas. Pam, pam. Vale, espérate. Voy a hacer cofre doble o triple o cuádruple. Y así ya. Por favor. Perfecto. Y así por lo menos. Tengo las cosas aquí guardaditas también, ¿sabes? Entonces, a ver, ¿cómo vamos? Vamos, bien. Joaco me siguió ayer, así que muchas gracias. Lo repito, se agradece bastante. A ver, no sé si van a funcionar las alertas, ¿eh? Lo recuerdo porque no me acuerdo ya cómo iban las alertas, pero en teoría tendrían que funcionar. Y en teoría me tendría que asustar. Cosas que pasan, ¿no? A ver. Pam, pam. Me hago muchas hachas porque me voy a poner aquí a talar como si no hubiera un mañana. Y allanar territorio. Por tanto, necesito. Porque me quita FPMs, ¿sabes? Me quita FPS los árboles estos. Así que vamos a allanar territorio porque si no, los FPS se van un poco a tomar viento, ¿sabes? Porque mira los FPS que hay, mira los FPS. 14 FPS. ¿Tú ves eso normal? ¿Tú ves eso normal? Yo no. Yo no lo veo normal. Pero bueno. También depende, obviamente, si estás en directo o no, ¿eh? O sea, pero, claro, estando en directo, los FPS consumen más todavía, ¿sabes? Así que, arbolitos y tierra, os vais todos a tomar viento, ¿vale? Mira, mira, mira cómo van subiendo poco a poco los FPS. Muy bien, muy bien. Poquito a poquito, pero se puede, ¿vale? A ver. Habría que empezar a hacer la casa. Pero. Pero claro, necesito quemar más roca. Porque lo que yo quiero hacer es la casa con ladrillos de piedra, ¿sabes? Entonces, por favor. ¿Qué es el cofre? ¿Por qué has quitado el cofre? No tengo ni idea. A ver. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Ta, 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 ta. El horno. Porque no lo he hecho. Se me había olvidado. Pam, 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 pam. Entonces hago así. Por favor, pon el horno. Pon el horno. ¿No sabes poner hornos o qué? Gracias, muy amable. Entonces hago así. Hago así. Y se va a ir cocinando la roca para poderla colocar pues lo que sería en la casa, ¿de acuerdo? Entonces, deja un momento colocar la cámara así, ¿vale? Ahora sí.
Estaba mirando Discord. Vale, perfecto. El directo va bien. El directo va bien. Voy a seguir allanando el territorio. Mientras se va quemando la piedra, voy a ir sacando todo esto de aquí, ¿vale? A los FPS, por favor. Ay, Dios. A lo mejor eso hace que quite FPS. Espérate. Opciones. Bueno, mira, ¿sabes qué? No toco nada más, ¿eh? Mejor no toco nada más. Pero es cosa del juego, ¿eh? Porque el directo me va bien. El directo va perfecto. Es el juego. Es Minecraft. 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 Y como hay cosas por aquí, pilla FPS. Y claro, así puedes jugar. No pasa nada. Allá en el territorio. Y aquí no ha pasado nada. Poco está bien, ¿eh? La opción esa de arriba a la izquierda, de que puedas poner lo de los FPS, porque así calculas si va bien o no va bien el juego, ¿sabes? Entonces, pam, 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 pam. También te digo, a ver si cae más manzanas, porque ya me he comido las dos manzanas, ¿sabes? El muñeco ya se ha jalado las dos manzanitas. Es que las de los árboles de abedul, si soltaran manzanas, pero es que no sueltan manzanas los árboles blanquitos. Es el único. Bueno, no. El único no. Porque. Bueno, sí. Creo que es el único árbol que no suelta manzanas. Es decir, el de roble es el único que suelta manzanas, quiero decir. Porque, bueno, a no ser que los árboles nuevos que hayan implementado, porque hay madera nueva y cosas nuevas, a no ser que en esos árboles nuevos que hay caigan manzanas. Pero bueno, de momento no lo voy a averiguar, ¿vale? De momento me quedo como estoy, que estoy muy bien aquí. Entonces, a ver. Perfecto, vale, bien. Se nota, ¿eh? Se nota. Tú no lo notarás, ¿vale? Porque tú ves el directo bien. Pero yo, jugando, sí que lo noto. Entonces, pues es distinto, ¿sabes? Es bastante distinto. Y está bastante bien la opción esa de que arriba, a la izquierda, se pueda mostrar los FPS. Está bastante bien eso, ¿eh? Pam, 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 pam. Por cierto, voy a dejar lo que voy recogiendo, porque se me va a llenar el inventario de cosas. Por favor, está manzana, sobre todo manzanas. Pilla manzanas, pilla manzanas, que muy sano. Ahí está. Pam, 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 pam. Perfecto. Otra vez aquí. Pam, 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 pam. A ver cómo va la piedra esta. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Ahora sí. Continuamos con esto. ¿Esto qué es? Un árbol. Hoja flotando. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues acaso. Digo, no, no tiene sentido que esté aquí esto flotando. Porque a veces si talas un árbol y no lo talas completo, ¿sabes? Pues ves hojas flotando, ¿sabes? Hojas flotando. Y eso es porque te has dejado un tronco de madera sin talar, ¿sabes? Eso está bien, ¿eh? Eso está bien porque te avisa de que no has talado el árbol correctamente. Ya se está haciendo de noche. Ya sé que se está haciendo de noche. Así que no pasa nada. Tranquilos, que no cunda el pánico. Vamos a mimir y mañana será otro día. Pam, pam. Pam, 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 pam. Casi guardo la pala. Por favor, duerme. 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 Duerme, hombre, ¿qué se está haciendo de noche? Iban a venir bichos. Gracias. Me vale. Muy amable. Tu, 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 tu. Vale. Arbolitos. Fuera. Mientras se está quemando la piedra, yo voy instalando árboles.
Hay que despejar la zona que me quita FPS. Árboles, me quitáis FPS. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me hacéis esto? Explicadme. Explicadme, arbolitos. Es que tú sabes la de árboles que hay. O sea, esto es inmenso. Esto es el Amazonas. El Amazonas versión Minecraft. Antes estaba a 4 FPS, ¿sabes? Y ahora, más o menos. A menos, más o menos. A veces mejor y a veces peor, pero bueno, voy bien. Lo de la capa. Es que había una opción en este que ponía capa. No sé a qué se refiere. Capas, ¿sabes? En ajustes había una opción que ponía capas. No sé si se refiere a la capa de la skin, si se refiere a la capa de cuando le das al FP3, el F3, cuando muestras las coordenadas. No tengo ni idea, así que prefiero no tocar esa opción. Mientras tanto, voy a seguir talando arbolitos. A ver, habría que hacer la sala de cofres, ¿eh? ¿Dónde la voy a hacer? Pues, hombre, la podría hacer debajo de la de casa. En plan, una sala subterránea, ¿sabes? De sala de cofres. En plan, estilo almacén. Y luego, pues en la planta de arriba. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Y en la planta de arriba, pues puedo poner pues, la biblioteca o yo qué sé. ¿Ves? ¿Ves? Se va notando. Poco, pero se nota. Poco, pero se nota. Entonces. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Espera un momento, había una opción aquí. Configuración de vídeo. FPS. Amigo mío. Amigo mío. ¿Por qué no vi antes esto? Creo que era eso. Creo. No me preguntes qué acabo de tocar. Pero creo que ha funcionado. Creo. Me parece. No tengo ni idea. Pam, 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 pam. Bien. Lento bien. Pam. Perfecto. A ver. La casa. Vamos a empezar a hacer la casita. Porque si no. Colocar. Los brotes. Hay que tener cuidado no equivocarme y poner otros brotes. Como los de pino, de esos altos. ¿Ves? Ya se nota, ya se nota. Ya se nota bastante lo de los FPS. Entonces, voy a hacer, digamos, como si fuera la base, vamos a llamarlo así, ¿no? La base. Entonces, pam. Pam, 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 pam. Voy a hacer pa, 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 el suelo. Me lo voy a poner de madera, obviamente. Entonces, si el suelo es de madera, puedo hacer. Un momentito, me pillo pie tierra. Ahí está. Entonces, esto sería 2, 2, por tanto sería 2. Tiras, ¿qué estás haciendo? La entrada de la casa. La entrada de la casa, que sería esto. Luego.
Podría seguir por aquí. Vale. Pongo tierra, porque si no, es malgastar materiales. Y no quiero. Pam, 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 por aquí. Pam, 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 poco más para adelante. Pam, 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 pam. Y ahora voy a tirar un poco para la izquierda, haciendo como una diagonal. Pam, 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 pam. Perfecto. Perfecto, ahora sí. Entonces hago así. Pam, 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 pam. Y ahora ya va cogiendo forma mi casita. A ver. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. En teoría tendría que ir así. Entonces, la piedra que no se está cocinando. Así que voy a pillar otra vez los brotes estos y voy a ponerlo así para que se vaya cocinando. La piedra, la puerta. Pam, 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 pam. Perfecto. Puertecita, ¿vale? Puertecita por aquí, puertecita por allá. Pam. No, la antorcha no. La antorcha no va allí. Por favor. Ahí está. Esta sería la entrada de la casa. Entonces, pam. Y aquí puedo colocar como, ¿cómo se llama? Las cosas esas de los arbustos esos de, ¿cómo se llama? Cuando tú con las tijeras cortas las hojas de los árboles, ¿sabes? Se puede quedar bonito ahí. En plan decorativo, puede quedar bastante el hacha, por favor, te lo pido. El hacha. La cosa es que luego seguramente vaya bien, ¿sabes? El Minecraft, pero bueno, no pasa nada. Mientras vaya bien el directo, el resto, guay. Pam. Pam, 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 pam. Otra vez. Otra vez. Pam, 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 pam. No creo que sea por poner el chat en la izquierda, ¿sabes? Sería un poco absurdo eso, ¿eh? Pero bueno. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Perfecto. De momento, esta va a ser mi casita. Va cogiendo forma. Poquito a poquito. Poquito a poquito. Pero primero no pasa nada, es un directo tranquilo. Va un poco mal con el tema de los FPS el juego, pero el directo va bien, el directo se ve bien, no se corta, no da lag, así que eso perfecto. Efectuando esto, lo demás, bien. Pam, 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 por favor, pam, 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 pam. Mira que tengo que cambiar las pilas del ratón, ¿eh? Me da a mí que es eso. Me está poniendo un poco nerviosa. Ahí está. A ver ahora. ¿Funcionas o no funcionas? Pam, pam, pam. Perfecto. Bueno, cuidado. Casoplón. Ta, 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 ta. Me da a mí que sí, que es el ratón que tengo que ver de las pelas. Ay, Dios mío.
Cámbiale las pelas al ratón. Tuturu. Hay que cambiarle la pila al ratón. Tuturu. Perfecto, se está haciendo de noche. Vale, entonces. Espérate. Vamos a dormir. Mejor dormimos. Por favor, duerme, muñeco, duerme. Duerme. Duerme, por favor, te pido. Duerme. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Ahí estamos. Entonces. Pam, 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 eso de que el ratón vaya un poco así de esto. Ay, Dios mío, qué rabia me está dando. Por favor. Por favor. Gracias. Muy amable. Voy a hacer una cosa. Opciones de vídeo. ¡Hala! ¿Qué es esto? Tres. Opciones varios. Por defecto. Voy a poner. Tiempo atmosférico no, por favor. Capturas por defecto. Ok. Rendimiento. Carga de chunks vaga. No sé qué es eso. Estabilizar FPS. Aquí esta opción depende del controlador gráfico del teu counter. No siempre es Nutori. El buffer. Voy a probar que no. Voy a probar en no. ¿Vale? Voy a probar en no. Me parece a mí que era eso. Me parece a mí que sí, ¿eh? Porque mira ahora. ¿Ves? Ahora sí que me va mejor, ¿eh? Un poquito mejor, sí. Es el tema de los FPS del juego. Ya lo he dicho. Que el directo va bien. El problema son los APMs. Y dale las antorchas. Con poner antorchas donde no son, ¿sabes? Y bloques. Ahí está. Perfecto. Entonces. Casita. Vamos a poner esto. Por favor. Pam, 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 pam. Pam, pam. Y ahora, vuelta para atrás, por aquí. Pam, 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 pam. Antorchita de regalo, por supuesto. La antorcha que no falte. La antorchita que no falte, por favor. Espérate, esto fuera. Ahora bastante mejor, ¿eh? Pam. Pam, 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 pam. Voy a tener que hacer carbón. Porque no tengo. Y estoy utilizando brotes para quemar cosas en el horno, ¿sabes? Así que voy a tenerlo que hacer de otra forma. Pero bueno, pues nada. Es que claro, hasta que no vaya a minar. No voy a tener carbón. Que no voy a ir a minar hoy, ¿eh? El capítulo de hoy no. Hoy toca la casa. Hoy toca hacer la casita y acomodarnos tranquilamente. Y eso. Que por cierto, recuerdo que tendrás el resumen en mi canal de YouTube, ¿vale? Por si te está gustando o si estás viendo esto resubido y has llegado a este punto, que sepas que los directos se quedan resubidos, pero durante 15 días. Pero yo los voy a resumir y los tendrás en mi canal de YouTube de por vida. ¿De acuerdo? O sea, los tendrás ahí de forma permanente. Pam, 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 pam. Poco a poco iré implementando cositas, ¿vale? En los directos. A ver.
aquí. Esto aquí, por favor. Como por ejemplo las alertas, el tema del chat y cositas así. Pero vamos con calma, ¿vale? Vamos con calma. A ver, por favor. Pam, 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 pam. Ah, sí. Sí, creo que era eso, lo de los FPS. Porque mira ahora, ¿ves? Ahora va un poco bastante mejor, ¿eh? Porque lo noto yo. Lo noto yo. Voy a quitar esto de aquí. Porque ahora esto, por favor. Ahora es pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Perfecto. Vale, lo que sería el suelo. A ver, un momento. Sí, lo que sería el suelo ya estaría terminado. Entonces, acabar el suelo. Que ya que nos ponemos, ¿no? Ponemos esto así. Ponemos esto. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Perfecto. Perfecto. Por favor. Ahí está. Mi casita. Casi, casi está, ¿eh? Casi, casi. Lo que voy a hacer va a ser otro horno. Y voy a hacer. ¿Cómo se llama? Voy a hacer carbón. Voy a hacer carboncito. Entonces lo voy a poner. Pues yo qué sé. Aquí mismo, ¿vale? Aquí mismo, digamos que voy a colocar. No, esto no. Eso no lo voy a colocar. Entonces, pam, 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 pam. Esto ya lo puedo guardar. Esto. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Estoy buscando cosas. Armar. ¿Qué más puedo utilizar? Puedo utilizar esto. Espérate un momento. Puedo utilizar esto. Voy a utilizar esto mejor. ¿Sabes? Voy a utilizar esto. Y aquí, en este horno, voy a hacer carbón. Entonces, por lo que sería el resto de la casa. Voy a seguir con esto, que sería los ladrillos. Y habría que empezar a hacer lo que serían los cristales también. Estos antorchas no quería ponerla, pero bueno, me va a servir porque así me ilumina. Así me ilumina. Por favor. Vamos. Pam, 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 pam. Vamos. Pam, por favor. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Me quedé atrapada. Ahí, pam. Ah, perfecto. Entonces, vamos a pillar. Vale, tengo que hacer los cristales, ¿eh? Vale, voy a hacer los cristales. Y así por lo menos ya lo tengo. Me pillo la mitad. Esto lo guardo aquí. Esto lo pongo aquí. Me voy a pillar esto para poder hacer las herramientas. Porque solo tengo. Pam, 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 pam. Perfecto. Ah, la azada. La azada, si no, ya me dirás tú cómo planto. ¿Cómo planto yo si no tengo azada? ¿Azada? Aquí. Perfecto, ¿eh? Ya va cogiendo formita. Ya va cogiendo forma todo. El carbón, por supuesto que me lo llevo aquí, que se vaya cocinando esto. La espada. La espada aquí. Pues acaso tengo que luchar contra bumps. Entonces, lo que se voy a hacer va a ser quitar la esquina, las esquinas, mejor dicho, de la casa.
¿Vale? Ahí está. Luego sería esta esquina de aquí. Y yo creo que ya está, ¿no? Serían esas esquinas. Entonces sería pam, pam, pam. Dos bloques. Dos bloques me quedan. Entonces estoy pensando dónde poner los ventanales, ¿sabes? Porque habrá que poner ventanales, ¿no? Pam, pam, pam. Ta, 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 ta. Me pillo esto. Voy a hacer. Voy a cocinar. Ya que tengo carbón. Vale, déjame que tengo carboncito. Voy a cocinar más piedra. Vale. Y el cristal este. Lo guardo. O sea, la tierra, mejor dicho. Esto lo convierto en cristalera. Y entonces ahora puedo hacer los ventanales. Que lo que no sé es dónde colocarlos. Pero bueno, vamos a ver poco a poco la evolución de esto, ¿vale? Pero primero tendría que seguir quitando los arbolitos, ¿sabes? Porque hay muchos árboles. O sea, lo que son muchos, ¿sabes? Muchos arbolitos por aquí. Pero bueno, no pasa nada. ¿Ves? Ya los FPS ya están mejor. Ya me noto más fluidez en el juego. Así que espectacular. Genial. Sensacional. Tu, 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 ru. Pa, pa, para, pa. Pilla manzana, porque otra cosa no vas a comer, ¿sabes? Otra cosa no vas a comer que no sea manzanas. Por lo menos hasta que no plante los cultivos. De momento me tengo que alimentar solo de manzanas. Es lo que hay. Pero bueno, oye, mira, la casa por lo menos va pillando forma. Lo que sí que... Pam, 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 pam. Verde. Este bloque. Aquí. ¿Vale? Porque las esquinas... Las quiero decorar. ¡Que viene un zombie! ¡Corre, duerme! Vale. ¿Viene un zombie? ¡Uy! ¡Uy! ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Ah, ya son ustedes para su casa, hombre! Pam, 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 pam. Pam. Pam, pam. Me voy aquí. Pensaba que habría un creeper. Pensaba que habría un creeper. Tan simpáticos los creepers. Aparecen de la nada. Pues no, es que los creepers. Ojo con los creepers, ¿sabes? Ojo piojo con los creepers. Ojo piojo. Pam, 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 pam. Perfecto. Guardo esto. Esto. Esto me lo pongo aquí. Manzana, porque es lo único que tienes. Eso o comida podrida. A ver. Vamos a colocar el último bloque este. Y sería. Pues. No sé cómo hacerlo, pero mira, aquí puede ser un buen ventanal esto, ¿eh? Esto de aquí. Pam. 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 Ya empezamos otra vez. Gracias. Muy amable. A ver. Por favor, quita esto. Ahí está. Entonces aquí vendría el ventanal gigante. ¿Sabes? Pero lo que es muy grande, el ventanal. Que ilumine la casa bien. Entonces sería. Pam, 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 pam. Y la antorcha de regalo. Por supuesto. Eso que no falte. Vale. Todo eso sería ventana. Todo eso. Pero de momento. Solo toca ir tapando con piedra o con roca o como quieras llamarlo, ¿vale?
A ver. 1 hora y cuarto, ¿vale? Ni tan mal. Entonces. Esto fuera. No, fuera no, perdón. Que se puede construir. Se puede construir, amigo mío. Vale, carboncito. Aquí. Más roca, por favor. Otra antorcha, por supuesto, claro que sí. Claro que sí. Pongamos antorchas. Pongamos antorchitas por todos los sitios. Que van a ir muy bien las antorchitas. ¡Viva las antorchas! Yo creo que me dará tiempo a terminar la casa, ¿eh? Yo creo que sí. Hombre. He avanzado bastante. He avanzado bastante la casa. A lo mejor no la termino hoy 100%, pero sí que una gran parte pues ya estaría terminada, ¿sabes? Por lo menos lo que sería la planta baja pues estaría listo. Eso y claro, la sala de cofres habría que empezar a hacerla, porque si no ya me dirás tú dónde empiezo a guardar los materiales, ¿sabes? Sobre todo toda la madera esta que estoy consiguiendo. Pero bueno, poco a poco. Puquete, puquete. ¿Ves ya? Los FPS ya van un poco más estables. Un poco más estables. Por favor. Ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien. Voy muy bien. Voy fantásticamente bien. Fuera, fuera. Todos estos árboles, fuera, por favor. Fuera estos arbolitos. Me sobran los árboles. Ahí está. Fuera. Los grandes. Los árboles grandes. De momento, los dejo. De momento. ¿Sabes? Ya veré a ver qué hago. Uy, uy, no. Esto es un árbol grande. Eso es un árbol grande. Ya dije que no. Así que lo voy a hacer. Eso sí. Me acabo de dar cuenta que no tengo antorchas. Vale, no pasa nada. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Ahora me haré unas cuantas y voy iluminando un poco lo que sería el alrededor de la casa. Porque si no, ya sabes lo que pasa, ¿no? Que aparecen bichos, vienen a por mí y todas esas cosas. Sí, como no queremos eso, pues. Espérate. Pam, 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 pam. Ahí está. El hacha, por favor. El hachita. Que se me había terminado. Espero que no venga un creeper. Espero que no vengan creepers. Es que aparecen de la nada. Igual pueden venir de día que de noche. Estos aparecen así, ala, de repente. Y explotan. Explota, explota, explota. ¡Woo! Explota, explota mi corazón. Aún no he entrado a ninguna cueva, exceptuando la primera. Que eso no era cueva ni era nada, era un refugio. No me he puesto a minar, ¿eh? Porque todavía no quiero entrar ahí directamente ya con el hierro y todo eso, ¿eh? Vamos poco a poco. Es una serie para tomársela con calma. Sin correr, sin prisa, sin pausa. Ahí está. Vale, tengo aquí árboles de abeto. Creo que este es de abeto, me parece. Creo. O el de pino. Es el de abeto, sí. Es el de abeto porque ya tengo el brote de este árbol, pero bueno, mira, me va bien que haya por aquí. Así por lo menos tengo más, ¿sabes? Así tengo más. Y mira los FPS, ¿ves? Ya van mejor, ¿eh? Bastante, bastante mejor. Por cierto, recuerdo que cuando esté terminado el mundo, este, que será dentro de mucho tiempo, si es que lo llegamos a terminar, pues me gustaría regalarlo pues, a la audiencia, ¿vale? O sea, a ti que me estás viendo, pues cuando dentro de muchos meses, si es que seguimos vivos, pues continuamos con esto, pues. El mundo este mío, pues lo regalo, ¿vale? Pero lo pondría
en modo aventura para que no me destrocéis nada. Y entonces, pues, o sea, mirarlo de una forma para que se convierta como en un servidor, pero sin poder hacer nada, ¿vale? Por si acaso. Más que nada por si acaso. A ver. Espérate que se me acabe el hacha. Y vuelvo otra vez para casa. A ver cómo va. Cómo van los hornos. Cómo van el carbón y. Uy, casi talo estos árboles. Los grandes no se talan. Recuérdamelo, los grandes no se talan. Exceptuando los de abeto. Que también son árboles grandes. Pero eso es lo que cuentan, ¿vale? A ver. Pam, 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 pam. Perfecto. ¡Hola, Yubaco! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Grande, señor Yubaco! ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? Cuéntame cositas. A ver. Pues yo aquí estoy despejando la zona. Hay muchos árboles y me quitan FPS, ¿sabes? Y no quiero eso. Al principio tenía problemas con los FPS, pero no ha pasado nada. Se ve bien, ¿no? El directo, en teoría, se tendría que ver bien. En teoría. Y yo lo noto un poco más liberado, así que en teoría me tendría que ir bien. Recuerda compartir el directo y el canal. Vale, Joaco, para que más gente pues se una y me conozca. Espérate, voy a ir recogiendo los brotes estos, por favor. Ahí está, perfecto. Ahí está, vamos allá. A ver, la puerta. La puerta, ¿dónde está la puerta de mi casa? Está para el otro lado. Está para el otro lado. El muñeco se muere de hambre. Y de momento solo me puedo alimentar de manzanas, ¿sabes? Solo de manzanas. Es lo que hay. Por favor, abre la puerta. Por favor, entra. Gracias, muy amable. Muy amable. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Joaco? ¿Cómo estamos? Qué alegría verte por aquí. Pam, 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 pam. Mira, estoy haciendo la casa, ¿vale? Mi internet te anda fallando por si no contesto seguido. Vale, no te preocupes. No te preocupes, Joaco. A ver, yo estoy haciendo aquí la casita. Vale. Y nada, a ver qué me sale, ¿no? A ver qué sale en la casita. A ver, el hacha. Como solo me puedo alimentar de manzanas, pues es lo que hay, ¿vale? Es lo que hay. Había este horno que estaba haciendo roca. Vale, ok. Este es el que estaba haciendo roca para hacer la casita. Guay, guay. Me alegro que estés bien, Joaco. A ver, esto lo coloco aquí. Y vamos a dormir. Por si acaso. No vengan bichos como antes, ¿vale? Que antes han venido unos zombies a saludar. Y eran un poco molestos, ¿eh? Un poco molestos. A ver. ¿Esto qué es? Vale, carboncito. Pues entonces aquí. ¿Cómo se llama? El cristal lo voy a hornear para que se vaya haciendo el cristal y hacer las ventanas. Todo esto, toda esta zona va a ser ventanal. Entonces, voy a seguir despejando la zona de árboles. Muchos árboles. Muchos arbolitos ahí. Demasiados árboles. A tomar viento los árboles. Fuera. Además, esta madera me puede venir bien para hacer futuras construcciones. Así que puede estar guay. Estaba diciendo antes, Joaco, que el mundo este, ¿vale? Más adelante, os lo regalaría, ¿sabes? Y entonces sería la siguiente temporada de Sophie Craft. Me gusta el nombre, ¿sabes? Me lo inventé el otro día y pensé, pues mira, puedo llamarlo así, ¿sabes? Va quedando bonita la base de la casa. Sí, ¿verdad? Me gusta, me gusta. Además, es que me he acostumbrado, por ejemplo, a fuera de cámaras, pues yo, ya sabes que fuera de cámaras, pues, por mi cuenta, pues voy jugando, ¿no? También. Y me he acostumbrado a construir las casas bastante grandes, ¿sabes? Y como me gusta decorar, pues mira, me entretengo bastante, ¿sabes? Y allanando territorios, ya ni te cuento. Sophie Craft. Mola, ¿eh? Sophie Craft.
Se me ocurrió el otro día, ¿eh? Tampoco te creas que se me ocurrió ayer. Se me ocurrió el otro día, pensé, ¿cómo puedo llamarle a la serie mía de Minecraft y que sea fácil de pronunciar y que la gente se acuerde? Pues Sophiecraft, ya está. Sophiecraft está guay. Está bonito, como dices tú, está bonito. A ver, arbolitos, fuera, ¿vale? FPS, a tomar viento. Adiós a los FPS. Para arriba a la izquierda, ¿ves que sale lo de los FPS? Pues antes estaba a 4 FPS, imagínate. O a menos, ¿sabes? O a menos FPS. Vale, dirás, ¿has aparecido aquí, Sofía? ¿Sophie Spain? ¿Sophie? ¿Has aparecido aquí? No, he aparecido en un bioma de hielo, en un bioma de nieve. Que más adelante, pues obviamente, voy a pillar el hielo de allí con el pico de toque de seda y podemos hacer cositas chulis, ¿sabes? Con el hielo se pueden hacer construcciones chulas. Como por ejemplo, una pregunta, digo yo. El hielo ese, el de Minecraft, digo, ¿eh? Si fuera transparente, estaría guay hacer una construcción, por ejemplo, hacer como una escultura o algo, rodearla de hielo, como si se hubiera congelado, ¿sabes? Eso estaría bastante, bastante guay. Lo que no sé es cómo hacerlo. Pero bueno, eso ya se verá más adelante cuando se vaya a hacer. Entonces, ¿aquí qué era? El cristal. Vale, pues lo hago así, pam, 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 pam. Entonces, ¿cómo vamos el directo? Vamos bien, ¿no? Vamos bien, muy bien, eso me gusta. Así me gusta. A ver, teoría, vale. No sé cómo de altura lo voy a hacer, pero quiero que quede. Espérate. Ahora. Está perfecto. Pam, 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 pam. Uy. Pam. Y pam, pam. ¡Perfecto! Por favor, aquí ese hueco. Perfecto. A ver. Un poquito más alto, quizás estaría bastante mejor, ¿eh? Un poquito más alto. Quizás. Uno, dos, tres. Cuatro, ¿no? Uno más, en plan así, ¿sabes? Yo creo que así puede quedar bien, ¿no? Ah, perfecto. He puesto un cristal de más. Vale. Espérate, voy a hacer con mucho cuidado. Quiero intentar. Ahí está. Poco a poco, con cuidado, no desperdiciemos cristales, ¿sabes? Porque luego, si no tienes toque de seda, no puedes recuperarlos. Entonces, de momento, esta cristalera está bien, ¿sabes? De momento, así, esta altura está perfecto. De hecho, esta podría ser la altura de la casa, ¿sabes? De la planta de abajo, digo, ¿eh? Entonces sería pam, 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 pam. Y en teoría, a ver. Vale. Entonces, uno más para arriba sería el techo de la planta de aquí abajo. Entonces, déjame colocar esto. Pam, 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 pam. Perfecto. Ahora, las cristaleras estas me gusta porque no se ve el cuadrado, ¿sabes? Me gusta porque no se ve el cuadradito. En Bedrock se veía el cuadrado del cristal. En Java no. Me gusta más así. Me gusta más así. Y si me preguntas, ¿qué prefiero, Java o Bedrock? Java.
Las cosas como son, prefiero Java. He probado Bedrock, me ha gustado. No, no te voy a engañar, ha estado bastante bien. Pero prefiero Bedrock. O sea, prefiero Java, perdón. He probado Bedrock, me ha gustado, no ha estado tan mal. Pero prefiero Java, ¿eh? Prefiero Java, la verdad, las cosas como son. Hay gente que prefiere Bedrock, pues yo no, yo Java. Siempre me ha gustado y estoy además acostumbrada porque yo empecé cuando jugué Minecraft por primera vez, era Java, no Bedrock. Entonces, claro, si tú empiezas, por ejemplo, a jugar por primera vez con Bedrock, pues obviamente que con el tiempo digas, vale, pues me gusta más Bedrock porque ahí fue cuando empecé y a lo mejor te gusta más la interfaz que tiene y esas cosas, ¿no? Pero yo, por ejemplo, sinceramente me gusta más Java. Veo que tiene como más, ¿cómo te diría yo? Más cositas, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema del oxígeno, ¿vale? El tema del oxígeno debajo del agua en Bedrock no existe. O sea, no es que no exista, pero... Ah, mira, sí, aquí tengo piedra, vale. Pero como que no te permite respirar debajo del agua. A no ser que tengas el casco de respiración, ¿sabes? De apnea. Y dirás, entonces, ¿cómo respiras? Pues aparte del casco, pues nada, pues lo que hay, ¿sabes? En Java, sin embargo, o sea, puedes respirar debajo del agua si pones puertas. Espero que no lo hayan cambiado, ¿eh? Si pones puertas, si pones antorchas. Luego, el tema del bloque, hay un bloque que es, ¿cómo te diría yo? El bloque de magma, ese que sale, que lo pones debajo del agua y salen burbujas. En Bedrock, o sea, no funciona. O sea, tú te pones encima. A no ser que la hayan cambiado, pero a mí no me suena que me funcionase, ¿vale? O sea que había cosas que decías... Uf. Pero bueno, sinceramente, y vuelvo a repetir, me gusta más Java. ¿Sabes? Entonces, pam, 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 pam. Ha estado bonita la experiencia, ha estado muy bien, pero me quedo con Java. De toda la vida. Por favor, ahí está. Entonces, déjame mirar. Vale, entonces, habría que empezar a minar, hacer la cueva, porque tengo que, primero de todo, hacer la sala de cofres, ¿vale? Que la sala de cofres la quiero hacer debajo del tierra, o sea, debajo de la casa. Y segundo, espérate. Y segundo, pues porque necesito piedra, ¿sabes? Necesito bastante piedra. Entonces, lo voy a hacer aquí. En este huequito. Aprovecharé. Vale, quieta, 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 parada. Quieta, parada. Tu-tu-tururu. Creo que eso es por el tema de los chunks. Espérate un momento. Opciones. Vídeo. Renderización. Recomendable. Ah, ta, 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 ta. El recomendable es 8. O sea, este, ¿no? Vale. Pues si este es el recomendable, pues pongo 8. Ok. Te haré caso, Minecraft. Te haré caso. Pero primero se duerme, ¿vale? Primero se duerme antes de seguir minando, por si acaso. Más que nada, por si acaso. Sí, pam, pam. Y vamos aquí. Vamos a ello. Espérate. Me podría haber hecho más escaleras, ¿eh? Pam, 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 pam. De hecho, creo que me voy a hacer más escaleritas. Porque si no, pam, 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 pam,
Pam, pam, pam, pam. He dicho. Yo creo que con 27 me sirve. Por cierto, no tengo antorchas. Me acabo de dar cuenta que no tengo antorchas. Vale. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a craftearlas. Porque si no, ya me dirás tú cómo bajo. Ah, y lo de la antorcha. Hablando de antorchas, en Bedrock no puedes ponerte una antorcha en la mano porque no te ilumina. En Java sí. En Java sí te ilumina la antorcha. Como necesito más piedra, voy a ir ya para abajo. Porque si no. Aquí lo que haré será tirarme, ¿eh? O sea, en plan, tiraré agua abajo y... O eso, o voy bajando, me tiro, me vuelvo a agarrar en la escalera, me vuelvo a tirar, yo me entiendo, ¿eh? A ver, espérate. Pam, 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 pam. Ya está, ¿no? Ah, pues no. Ay, ay, ay. Uy, espérate. Así. ¡Huepale! Perfecto. Espérate, espérate. ¡Madre mía! Ya está. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, déjame que quite esto. Por favor. La antorcha. Importante. Importante la antorchita. Vale, altura. Voy a bajar un poco más. Uy. Se escucha lava, ¿eh? Ya, suficiente. No piques más, por si acaso, ¿vale? Solo por si acaso. Oh, casi. Vale, ok, no pasa nada. No pasa res de res porque... Aquí se escucha la vale. O eso, o he sido yo al o al poner los bloques que parecía que fuera lava, pero no lo es. Ahí está, perfecto. Entonces, vamos a cocinar la roca. Por favor, la roca va a ir aquí. Vale, esto va a ir aquí. Pam, 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 pam. Lo que sí que necesito es un poquito de roca. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pam, pam, pam. ¿Para qué? Para poder hacer lo que serían las hachas. ¿Sabes? Algo así. Y suficiente. Antorchas. Suficiente. Esto lo guardo aquí. De momento, lo que voy a hacer va a ser ir consiguiendo roca, ¿vale? Y la voy a ir cocinando. Entonces, ¿cómo voy? Voy bien, ¿no? Voy bien, el directo. Vale, va fluido, va perfecto. Así me gusta. Entonces, la piedra. Vale, sí, voy a por piedra. Voy a por piedra. ¡Ay, no! Las escaleras. Mejor. Las escaleritas, por si acaso. Más que nada por si acaso, ¿sabes? Entonces, sería pam, 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 pam. Voy a hacer tres más. O sea, a ver si puedo. A lo mejor era mi sensación de que se escuchaba lava y no se escucha lava, ¿sabes? Que puede ser también, ¿eh? Puede ser. Ya, suficiente, no piques más. No piques más para abajo. A ver, momento, 29. Vale, me sirve. Se escucha lava. Es que me da la sensación que hay lava por aquí, ¿eh? Me da a mí que sí. No me preguntes por qué, pero noto la sensación de que hay lava. Capa.
20 algo, ¿vale? 20 algo, por si acaso. Vamos a ver. Necesito piedra. Y a ver si puedo. A ver si encuentro hierro, pues me lo quedo, ¿sabes? Pero que conste que no me voy a hacer la armadura, ¿eh? Ahora lo que quiero hacer, más bien, es la casa. La quiero. Ya empezamos con los ruidos. Se escuchan zombies. Acabo de escuchar un zombie. Se escucha un zombie a la derecha, ¿eh? Se escucha un zombie en la derecha. A ver si es que estamos en una mina o algo. O en una cueva. Que también te digo, ahora las minas, dentro de las minas hay cuevas. Y si ya de por sí las cuevas son gigantes, imagínate si hay mina, ¿sabes? O sea, eso ya es espectacular. Eso ya es otro nivel, ¿sabes? Es otro level. This is otro level. Yo creo que toda la roca que he recogido ya puedo terminar la casa, ¿no? Pam, 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 pam. Aún así me quedaría corta, ¿eh? Aún así necesitaría un poquito más. Un poco. Hay zombies por aquí, ¿eh? Por la izquierda. No voy a picar ahí por si acaso, ¿sabes? Porque si no, falta para que haya un creeper ahí y explote. Y no queremos. Uy, manzana, que es lo único que tiene de momento. Vale. Podría haber pillado el carbón ese que hay en la escalera. Pero bueno, de momento, nada, vale. Entonces, pam, 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 pam. No, esto no. Pam, pam, pam. Pues, ponemos esto aquí. Ponemos esto así. Esto me lo llevo. Esto lo pongo aquí. Esto lo pongo aquí. Esto lo pongo aquí, por favor. Guarda esto. Pam, pam. Pongo esto. Esto. Y voy a colocar los ladrillos. Esto es bueno. 32 ladrillos. Son bastantes, ¿eh? Pam, 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 pam. Ahora, lo que sería el techo. Vamos a hacer el techo, porque si no. El techo sería aquí, ¿vale? Esto sería el techo. Entonces. Un momento. A ver si desde el suelo se puede hacer. Sí, pero no, ¿sabes? Sí se puede, pero no se puede. Tengo que subir expresamente para hacer el techo. Pero bueno, o sea, no pasa res de res. Porque así. Pam, 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 pam. Y pam, 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 pam. Por favor, ilumina. Por si acaso. Más que nada por si acaso, ¿sabes? Más que nada por si acaso. Por favor, ahí está. Ahí estamos. Me he quedado sin antorchas otra vez. Ahí sí tengo carbón aquí. Voy a hacer las antorchitas. Que eso es importante siempre. Las antorchitas. Perfecto. Iluminación. Por favor, iluminación. Iluminación por aquí también. Ahí está. Y dime qué. Aquí qué era, que no me acuerdo. Nada. Vale, está cocinando. Vale. Menos mal. Vale, pues lo que voy a hacer va a ser bajar otra vez y seguir minando. A ver si puedo pillar más piedra todavía. Porque le pasé. O lo que puedo hacer es empezar a hacer la sala de cofres. Eso creo que es lo que voy a hacer. Es decir, voy a bajar por ahí. Y más abajo, pues hago la salida de cofres. Por favor, duerme. Muñeco, duerme. Gracias.
Perfecto. Entonces, cofres, 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 muchos cofres, muchos cofres. Lo que son cofres, ¿sabes? Lo que son cofres. Pam, 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 pam. Entonces me llevo esto, me llevo esto, me llevo esto, me llevo esto, 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 esto. Vale. De momento creo que con esto me sirve. Entonces, ¿dónde puedo hacer la sala de cofres? Podría ser aquí. Aquí voy a hacer la salita de cofres. Pam. Tiene buena distancia desde la casa hasta aquí. Así que tengo margen de techo, ¿sabes? Ya empezamos. Volvemos con los bostezos también. Volvemos con los bostecitos. Por favor. De momento, el cofre lo voy a colocar aquí. De momento. Aquí. Cuando tengamos los picos que piquen más rápido, verás tú que va a ir mejor. Entonces aquí va a ir la piedra, ¿vale? La roca. Luego, al lado, aquí, voy a poner la tierra. Esto. Pam, pam, aquí va a ir la tierra. Aquí, la roca. Ilumino, por si acaso. Luego, de momento el techo va a ser este, ¿vale? De momento, así. Ya se decorará más adelante. Yo creo que ahora habría que ponerlo un cofre más. Uno más. Para poder poner los troncos de madera. ¿Sabes? Entonces, pam, 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 pam. En algún sitio tendré que colocar los bloques de los cofres de madera, ¿no? Hola, ¿qué tal de nuevo? ¿Cómo estamos? A ver. Espérate. Aquí. Esto me lo llevo. Estoy empezando con la sala de cofres, ¿vale? Estoy con la salita de cofres. Y así aprovecho y cojo la piedra, la roca, que necesito para poder hacer la casa. Que mientras se está cocinando en la planta de arriba. Si va en un episodio, mira todo lo que hemos hecho, ¿eh? Mira todo lo que he hecho. Ay, Dios mío. Pero es que muy bien. Sí, está guay. He avanzado bastante. Bastante, bastante. Ahí está. Perfecto. Entonces, aquí ponemos esto. Luego. Voy a poner aquí, ¿vale? Otro cofre. Vamos a poner aquí otro cofre. Que sería el de bloques varios. Entonces, de momento, voy a poner la antorcha aquí. Y así por lo menos tengo las cosas más ordenaditas, ¿sabes? Y no está todo ahí tan caótico. Porque si no, esto. Flipas, ¿sabes? Para ordenarlo luego. Flipas para ordenarlo. A ver, ahora sería los bloques varios. Irían aquí. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Ahora lo he ordenado todo. Bueno, mira, ¿sabes qué? De momento voy a meterlo todo aquí, ¿vale? No va aquí, ¿eh? Pero es para vaciarme el inventario. La organización es importante. Pues sí, es importante. Entonces, piedra, tierra,
Troncos de madera. Entonces, necesito. Tu, 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 tu. Pam, 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 pam. Vale. Un, dos, tres, cuatro. Me voy a hacer la mesita de crafteo y ponerla de momento aquí, ¿vale? De momento. Esto es lo que hay. De momento, esto es lo que hay. Vale, no te preocupes. No pasa nada. Hola, ¿qué tal, Eret? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido al directo y al canal. Tuturu, pa, pa, pa. No sé si funcionan o no las alertas, ¿eh? No me anda bien el internet. No pasa nada. No te preocupes. A ver. Acabo de llegar. A ver. ¿Cómo te va? A ver. Pam, 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 pam. No sé cómo van, las alertas, pero bueno. Quiero decir, no sé si funcionan o no. A ver. Entonces, aquí era. Es que andaba en el centro y acabo. No pasa nada. Oki, ya me extrañaba a mí que no vinieras. A ver, por favor, quita este cofre. Que aquí no pinta nada este cofre. Gracias. Muy amable. Entonces aquí son. Funciona. No me ha asustado. Lo he puesto en un tono bastante suave. Me gusta. Vale, perfecto. Muchas gracias por ese follow, Eret. Muchas, muchas gracias. Espérate. Vale. Tengo el chat en la izquierda, ¿eh? Por eso puedo leer el chat. Porque lo tengo en la izquierda. Cuéntame cositas. ¿Qué tal, Eret? A ver. Esto fuera, ¿vale? Porque aquí solo van a ir bloques, ¿vale? Bloques varios, en plan que sean. Sí, que sea eso, está bien, así. Así está bastante bien. La tierra, vamos a ponerlo aquí. Aquí voy a poner las semillas, para tenerlo todo organizadito. Bien, bien, también aquí estamos. Pam, 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 pam. Esto así, bien ordenadito. Me gusta. Me gusta cómo está quedando. Me gusta cómo está quedando. Vale, ahora otro cofre sería para. Escuchan cosas raras. Ya empezamos con los ruidos de Minecraft. Pero, ¿por qué se ve así esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, espérate. ¿Por qué se ve esto así? No me preguntes qué acaba de pasar. Porque no lo sé ni yo, ¿vale? No tengo ni idea. No sé qué acaba de pasar. A ver, entonces. El pico va aquí. La piedra va aquí. El. Pam. Por favor, pon el cofre aquí. Gracias, muy amable. Muy amable. Ponemos aquí el cofre. Aquí me iba. Se cargó la textura. Bueno, no, parece que no va. A ver. Aquí voy a colocar comida. ¿Vale? Aquí voy a colocar comida. De momento, solo puedo comer comida podrida y poco más. Porque el resto de comida no está cocinada. Así que me tengo que aguantar. Entonces, voy a cocinar la comida. ¿Vale? Y al también lo que voy a hacer va a ser más cofres, ¿sabes? Porque lo que tengo ahora mismo es muy poco, ¿sabes? Entonces, pam, 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 pam. Por favor. Ah, perfecto, no tengo herramientas. Perfecto, genial. ¿Las herramientas dónde están? Aquí. Aquí están las herramientas. No pasa nada, no pasa nada. Esto se soluciona rápido. Ah, ya está. ¿Ha visto? ¿Ha visto? Solución rápida. Entonces, objetos varios. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam.
herramientas, semillas, bloques varios, madera, o sea, los troncos de madera, tierra y piedra. Vale. Voy a mirar qué hay arriba. A ver. Se está haciendo de noche. Ok. Bueno. Mientras no vengan bichos, todo bien, ¿vale? Mientras no vengan mobs, todo perfecto. Entonces. Vale. La cosa es que... Vale. A ver, estaría bien hacer farolillos, a ver, pero... Para eso necesito hierro. Pero es que no quiero usar hierro tan rápido, ¿sabes? Hay que ir. Quiero ir a mi ritmo, poquito a poco, ¿vale? Tampoco quiero correr. Espérate, ¿qué? ¿Avanzaste mucho? Sí, sí, avancé, avancé bastante. Permití. Ahí está. Avancé bastante. A ver. Pa, 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 pa. Mira, 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 mira. Mira, mira todo lo que avancé. En este directo, ¿eh? Bueno, de hecho, he creado el mundo en directo. Para que veas que... Que se ha creado desde cero. Bueno, en el resumen lo verás, ¿eh? Cuando veas el resumen del directo en YouTube, lo podrás observar. A ver, ¿qué había aquí? ¿Había la tierra o algo? No, no había nada. Ok. Vale, va cogiendo forma. Vale, se estaba haciendo día, ok. Estaba haciendo día. Vale, pues voy a pillar las herramientas. Vale. Serían... Aquí. Pam, pam. Pam, pam. Perfecto. Entonces, hago así. Hago así. Hago así. Hago así. ¿Eh? Y ahora... Pues... Espérate. Comida. Comida. Come manzanas. A ver, podría cocinar la comida, pero... De momento... Me aguanto. ¿Vale? De momento me puedo esperar. No pasa nada. No pasa res de res. Lo que voy a hacer ahora va a ser quitar arbolitos. Que hay muchos. Muchos árboles. A ver, podría hacer los cultivos. Y así por lo menos... Tener... Trigo. Y poder hacer pan. Pero de momento... De momento me espero, ¿vale? De momento me espero. Porque quiero que esté todo esto más planito, más llano. Y así por lo menos... Yo me entiendo, ¿vale, Eret? Yo ya me entiendo. No te preocupes. Yo ya sé a qué me refiero. A ver. Vale. Vale, esos salmones están en el aire. Están flotando en el agua. Están flotando, mira. Ese salmón está flotando. Oye, pues está quedando guay la cosa, ¿eh? Está quedando guay. No me acuerdo cómo se hacían encuestas y tal en el chat, así que más adelante las sabré, ¿vale? Entonces... ¿Qué ha pasado? Ah, vale, claro, porque... Eso. Mensajes eliminados. Claro, porque pusiste palabras mal sonantes. Por eso ha vetado. ¿Cómo que se ha vetado? ¿Vetado? Yo no he vetado a nadie. Espérate un momento. Espera un momento. Espera, espera, espera. Eso hay que configurarlo, ¿eh? Espera. Un momento, un momento. Espérate. A ver. Beret. ¿Cómo se hacía esto? ¿Cómo es? No. ¿Cómo es para...? ¡Ajá! Aquí me sale, aquí me sale, aquí me sale. Unbat. Porque si pones palabras malsonantes, pues... Pues mal, ¿sabes? ¿Dónde está eso? ¿Dónde era? Un... Aquí. Ahí era. Y luego aquí era... Eret 42. Ya está. Perfecto. Ahora sí. Ahí está.
Si pones palabras malsonantes, pues tweets. Eso. Tengo que arreglar eso porque no quiero que se vete, sino que se silencie, ¿sabes? Yo no sé cómo hacerlo, así que luego lo miro. A ver. Claro, yo no quiero que se vete, quiero que se silencie cuando alguien dice algo, ¿sabes? Así mal. Esto. Pues, pam, 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 pam. Pam. Perfecto. Entonces, me falta configurarlo, del todo, Beret. Lo que pasa es que, claro, ayer lo hice, estoy corriendo y lo que pasa, ¿no? Vale, vamos para arriba. Vamos para arriba. Arbolitos. Vamos a quitar arbolitos. Y así poder poner los cultivos más adelante, pues aquí, enfrente de casita, ¿sabes? Enfrente de casita, que no estaría nada mal. No estaría nada mal. Madre mía, la de árboles que hay, ¿eh? Muchos árboles hay. Demasiados árboles. Por favor. Cristalar. Gracias. Bien, vale. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Bueno. ¿Tú sabes la de madera que tengo ahora mismo? Puedo montar una carpintería tranquilamente. Tranquilamente, y no pasaría nada. Si quieres madera, yo tengo madera. Yo tengo maderita. Maderita, maderita. Mira, a ver, a ver. Esto ya está más despejado. Los FPS ya van más tranquilamente. Ya van mejor. ¿Ves? Es que antes, Eret, los FPS iba a 14 o menos, ¿sabes? Incluso hasta 4 u 8 FPS. Pero bueno, ya está. Ya está solucionado el problema. Ah, sí, no pasa nada. Por cierto, para los que estáis nuevos por aquí, Eret no, porque él ya está en el servidor de Discord. Y si te has perdido los directos enteros, pues puedes verlos en mi canal de YouTube, ¿de acuerdo? El resumen, claro. Los resúmenes de los directos, pues estarán en YouTube, ¿de acuerdo? Así que, pues nada. Si quieres verlo por ahí también, pues te puedes suscribir. Buscas Sofirs20Gaming y con eso ya me ayudas bastante también. Ahora, bajamos. Ahí está. Perfecto. Maderita. Toda maderica. Pam, 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 pam. Los brotes van allí. Esto en un momento, en un capítulo, mira todo lo que hemos hecho. Increíble. Espectacular, magnífico. Verde. Ah, esto. Esto es lo que estaba buscando. Otra hacha. Otra hacha porque hay muchos más árboles. Y hay que seguir talando. Queríamos el tejado del gato. El gato. Ay, Dios mío. Los gatos son así. Los gatos. También tengo un gatito. Son muy monos. Son muy monos los gatitos. La verdad. Las cosas como son. Ah, cosas que pasan. A ver. Todo esto de momento. A ver, espérate. Voy a aplanar esto un poco. Porque está un poco esto desnivelado. Está algo desnivelado. Sí, a mí me gustan más los gatos que los perros. A ver, los perros también me gustan mucho. Pero si tengo que elegir, pues me quedo con los gatos. Obviamente. Los gatitos. Son muy graciosos. Son muy simpáticos. ¿Y la compañía que hace? A ver, ¿seré? Es muy bueno, ¿eh? La compañía de los gatos es espectacular. Hay que allanar territorio porque es que hay muchos bloques, ¿sabes? Muchas cosas. No pues sí. No pues sí. Quita FPS, eso es tú. Ahí está. Vamos. Ya sé que se me ha acabado la pala, pero. Ahí está. Perfecto. Pam, 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 pam. Ahí estamos. Perfecto. Mira, 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 mira. Ya está más despejadito esto.
Tengo que hacer la espada nueva. No, creo que tengo en el cofre. Espera, ahora lo miro. Ahora lo miro, Eret. Un momento. Espérate. Creo que tengo en el cofre. Por favor, entra en casa. Gracias, muy amable. Me parece que tengo. Un momentito. Primero me. Vale, sí, mira, ¿ves? ¿Ves cómo tengo aquí palitas? Herramientas varias. Pam, 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 pam. Esto va aquí. Esto va aquí. Esto va aquí. Voy a pillarme, pues, una pala, ¿vale? Una palita. Que ya sería suficiente. Lo que voy a hacer va a ser pillarme manzanitas. No voy a tardar mucho en cortar directito, ¿vale? ¿Qué dijiste, güey? No digas palabrot. A ver, espérate. ¿Qué dijiste? No me ha dado tiempo a leerlo, ¿eh? No me dio tiempo a leer el chat. Espérate, ahora te lo quito, ¿eh? Un momento. Momentito. A ver. Pam. Momentito. Espérate. Que ilumino esto. Espera que ilumino esto. Momentico. Pam. 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 ¡Hala! No quería poner bloques. Pam. Ahí está. Ahora sí. Entonces. Un van eret 4-2. Ahí está. Ahí está. No sé qué habías dicho, pero perfecto. Tal vez sí que ahí estoy yo intentando poner. Aquí, aquí, pam, 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 palitos aquí, las herramientas van aquí, las antorchas van aquí, estoy recogiendo, ¿eh? Estoy recogiendo, por favor, pam, 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 vamos a terminar de recoger. Voy a colocar la antorcha esta, pues. Un cofre para cada cosa. ¡Sí! Hay que tenerlo todo organizadito, ¿sabes? Todo ordenado. Me faltaría ponerle marcos o carteles, ¿sabes? Señalizando lo que sería cada cosa. Me faltaría eso, pero bueno, no sé nada. No pasa res de res. Vale, espérate. Por favor, pon esto en medio, que si no, ahí está. Perfecto. Osita polar. Ahí está. Y voy a saludar a Joaco y a Eret. Muchas gracias por los follows y por estar aquí. Yo cuando juego solo ponía todo en un cofre, pero como que todo. Como que cae mejor todo organizado. Hombre, si lo tienes todo mejor organizado, pues mejor, ¿sabes? Si encuentras las cosas más fácilmente. Muchas gracias por haber estado aquí. Y nada, espero que te haya gustado. Compártelo. Dale follow, me gusta y todas esas cosas. Y nada, nos vemos en la próxima. Que no sé cuándo será. Adiós. Chao, chao.